Hola amigos, fin de semana largo, 4 días de vacaciones, no, bueno, de descanso para el que puede. Y Arte sobre Ruedas aprovechó. Estamos yendo hacia un lugar muy especial que espero que lleguemos porque el tráfico es impresionante, la gente que salió encima para el sector que nosotros vamos, que es para el lado de la costa de Buenos Aires, porque queremos visitar a la fiesta de la Corvina Negra en San Clemente del Tuyú. Una fiesta que ya hemos concurrido en otras oportunidades, para el que le gusta el pescado, la pesca y todo eso, pero igualmente la fiesta implica un montón de cosas lindas para hacer y para experimentar, que si llegamos a destino les mostraremos. Pero obviamente dentro de Buenos Aires, en este camino, nos encontramos con un montón de pueblos, así que también vamos a hacer algunos recorridos por ellos. En este momento estamos en un lugar que entramos de casualidad, porque casi no entramos, de lo chiquito que es, que se llama Real Audiencia. Se encuentra sobre la ruta, espero que recuerde, 29. La ruta provincial 29, porque quisimos esquivar la ruta 2, porque la ruta 2 es impresionante la gente que hay. Así que bueno, estamos tratando de entrar caminando, medio de incógnito, hacia lo que fue la antigua estación de Real Audiencia en la provincia de Buenos Aires. Ahora le vamos a mostrar algo. Bueno, para poder entrar a la estación está todo alambrado, todo cerrado, todo como privado, pero bueno, si no nos animamos a pasar no lo vamos a conocer, así que ahí acabamos de pasar el alambrado y acá ya se ve el andén. ¿Ven? Este es el andén de la antigua estación Real Audiencia. Los galpones nunca pueden faltar. Hay mucho viento. Y allá hay otro galponcito de madera que ahí vamos a ver. Aquí está el galpón que veíamos de lejos, hecho con madera. Pareciera ser que no hay nadie, pero sí tenemos acá a los animalitos que andan pastando por aquí. Ahí un toro que me mira medio mal, no sé si pasar o no. Miren, me está mirando fijo como diciendo, ni se te ocurra pasar por aquí. Y allá se me empiezan a venir los demás. ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Nos encontramos con lo que parecería ser un almacén, hay una escuela, allá hay un galpón que dice Real Audiencia Ferrocarril. Bueno, nos volvemos a Tocotona, a la ruta 29, a seguir camino. ¿Qué estás trayendo ahí? ¿Qué estás gastando? Gastando plata. ¿Cómo te atendieron los lugareños de Madariaga? Estamos en General Madariaga, Tocotona, esperándonos. Y vamos a ingresar al Museo Histórico del Tuyú. Un museo que se encuentra en esta localidad y que cuenta toda la historia de la costa argentina, o al menos de este partido. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿No hay nadie al ingresar? Qué lindo, ¿eh? Bueno, no hay nadie al ingresar, pero sí podemos visualizar fotografías del lugar, que ahora vamos a pasar a leer y después le hacemos un resumencito, bombón. Aquí podemos ver la evolución del partido de General Madariaga, que pasó de llamarse Pago de Monsalvo a ser dividido en cuatro regiones: Ajó, Mansalvo, Mar Chiquita y Lobería. Luego continuó haciendo sus divisiones y entre ellas está General Madariaga, que primero se llamó Tuyú.
y en 1978 pasó a ser general Madariaga, bien pegadito a todos los partidos de la costa, muy cerca del mar. Ahora, ¿qué significa Tuyú? En guaraní significa barros blandos, terrenos pantanosos e inundables y cangrejales. De hecho, a donde vamos a ir hoy, o mañana, San Clemente del Tuyú, está ocupado por varios terrenos con cangrejos, ¿no? Miren lo que es esta valija. Miren esta valija. Aquí se ponía la ropa, estas son las perchas. Se iban metiendo ahí y acá tenía los cajoncitos. Se cerraba, se guardaba todo. ¿Quién llevaba esa valija después? No sé, pero... Bueno, acá estamos conociendo el exterior de la casa. Aquí vivía la familia, que hoy es un museo. Y este es el jardín. Si ahora es hermoso en esa época, imagínense que alguien pudiera tener su propio jardín con esta dimensión. Sería muy, muy hermoso. Bueno, bienvenidos a la estación de tren de General Madariaga. Ahora es una oficina de turismo y no sé, es un centro policial. ¡Fua! Todas las maderas, aquí levantaron todas las maderas de las vías, ¿no? Allá. Los durmientes, sí. No sé si lo utilizarán para otra cosa. O sea que acá no funciona el tren. Esto quedó como... Ah, sí, estación Divisadero, lo que yo te decía. Esta edificación de estilo inglés es monumento histórico y patrimonio de la cultura e historia madariaguense. Fue inaugurada el 7 de noviembre de 1907 con la llegada del primer tren del ramal Guido Juancho. Miren lo que era ahí, la foto, lo que era la estación. Así era en ese momento y así es ahora. Bueno, acá en General Madariaga estamos observando que es cierto lo que nos dijeron en turismo, que los lugares mantienen las fachadas de los tiempos de su fundación, ¿no? De 1907 en adelante. Si bien los negocios son nuevos y modernos, se mantienen las fachadas, ¿ven? Como esa o como aquel club. Inclusive aquel club tiene fotos de la época, como que respetan mucho a los tiempos históricos, al casco histórico de esta región. Así que un aplauso para General Madariaga por esta consigna. Muy bien. Bueno, ahora salimos de General Madariaga y nos vamos a animar con Bombón y Tocotona a hacer algo muy aventurero, que es agarrar esta ruta de tierra, que es la antigua ruta 11, que son 51 kilómetros de... no es ripio esto, ¿qué sería? ¿De mejorado? De tierra. De tierra y sale a Mar de Ajó. Y ahí vemos las lagunas que nos decían en turismo, que acá en General Madariaga hay muchas lagunas, chiquitas, grandes, se caracteriza por eso. Así que bueno, vamos a ver si llegamos bien a destino. Que
porque hay una mezcla, ¿no? De lo que era los 60, los 70, ¿no? De los veranos de esa época, con adornos o personajes de esa época como San Juan Clemente, ¿no? Como sí, sí, sí. Caricaturas de otra época, mezclado con lo moderno, ¿no? Y acá ya estamos ingresando al centro. Y bueno, ahora ya vamos a ver si hay o no hay fiesta de la Corvina Negra. La de la Corvina Negra. Acá estamos subiendo la entrada a la playa en San Clemente del Tuyú. Y acá la tenemos a Cintia grabando con su camarita de celular. Ay. Bueno, ¿por qué mismo el mar de día? Porque hizo frío, viento, lluvia y no podíamos venir al mar. Finalmente se pudo lograr. Uf. ¿Qué? Me cuesta la arena. La arena blanda. Bueno, ¿cuánto hace que no veías el mar? Uy, hace mucho. Bueno, vamos a mostrar a la gente el mar. A la una, a las dos y a las tres. Ahí está el mar. Ahí está. Qué bellísimo. Está contento. Y aquí los bosquecitos típicos que se arman en las costas del mar con sus dunas de arena y sus salidas al agua. Escucha a los pajaritos. Y de acá salimos a la ciudad. Pero la verdad que acá te perdés, no sabés dónde estás. Parece que estuvieras en otro sitio. En otro sitio arqueológico. Totalmente diferente. Y acá seguimos a la calle, a la ciudad. Mirá los pies acá de toda la gente que dejó su marca. Dejá la tuya, bombón. Thank you.
Buen día, gente. Estamos amaneciendo en San Clemente del Tuyú, a media cuadra de la playa. Bueno, estamos tomando unos ricos matecitos con Cintia acá. Hay que hacer el patio de hoy, mostrarles. Bueno, acá vamos a mostrarles el patio de hoy en San Clemente del Tuyú. La cita principal o una de las principales. Y por allí está el mar. Frío, pero firmes. Estamos en el puerto de San Clemente del Tuyú en la fiesta de la corvina negra. Estamos chusmeando para ver si hay corvinas. Generalmente vienen muchas corvinas, se las venden por unidad y muy baratas. Pero me parece que hoy en día que hay, no va a haber. Tenemos para mostrarle mucho de San Clemente del Tuyú. Acá vemos el puerto. Vamos a hacer un paneo del puerto. Pero andan caminando las cigüeñas y otras aves marinas. Las gaviotas también. Esos barcos suelen venir llenos de repletos de peces. Pero este es el laburo real de un pescador. ¿No? Limpiar los botes. ¿Aquí cómo salen? Porque parece poca agua esta, como para que de acá salga el bote, ¿no? La verdad. Ah, hacia allá. Está muy bajo ahora. Y allá hay flamencos, inclusive. Muchos pájaros, de todo tipo. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos faltaba contarles? Es que pegadito al puerto, bien al lado del puerto, allí está el puerto, se encuentra Mundo Marino. El ingreso a Mundo Marino es toda una aventura nueva que te llevaría un día a contar, así que en esta oportunidad no va a ser. Pero bueno, no va a faltar oportunidad para que un día vengamos. Le vamos a contar el precio que está Mundo Marino hoy en día. Ah, vos querés contar algunas cosas, bueno. El estacionamiento y la estadía está a 550 pesos. Bien, hay un ingreso bastante amplio de estacionamiento. Exacto. Hay delfines, tortugas marinas, aves marinas, ballenas y también hay orca. Bien, vamos a ver cuánto cuesta ahora el ingreso. El ingreso. Y no sé, algún dato más perturbador que cuenten en la entrada. Observación, más de 275 presentaciones de trabajo sin proyectos. Recursos tecnológicos. Es muy lindo, pero te genera cierta cosita de ver a los animales en cautiverio. Lo mismo que me pasaba en Temeken. O Temeken. Te encanta por un lado y te da cosita por otro. Pero bueno, todo no se puede tener. Si querés conocer el mundo de la fauna que no la podrías conocer de otra forma, tenés que hacer cautiverio. ¿No, mamá? Sí, sí, exacto. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede en el ingreso a Mundo Marino. Bueno, y aquí estamos llegando a la entrada de Mundo Marino. Tiene una entrada soberbia, amplia. Y las boleterías son 6 boleterías. Y un espacio que es para, que sería la boletería 7 y 8, que es para los que compran las entradas vía online. A ver si vemos de aquí algún costo. Allá tiene que estar. Se puede pagar con tarjetas, en efectivo. Bueno, y ahora están las entradas. Ahí tenemos los precios de la entrada. No sé si dice aquí en algún lugar los horarios. Ya cerraron la puerta, así que ya no debe haber más ingresos en este horario. Y acá tenemos una tienda de regalería. ¿Qué podemos ver un poquito? A ver, ¿qué te ofrece? Ahí están las salidas. Bueno, y este es el sector de la regalería, que es más o menos lo típico que se ofrece en todos los lugares turísticos que uno visita. Bueno, acá estamos ingresando a las termas marinas y nos acaban de comunicar los muchachos que te atienden en el ingreso
que está totalmente a tope, o sea que no hay lugar, debe estar llenísimo adentro, hay micros, casas rodantes, autos, los estacionamientos completos. Y la única opción que te dan es poder ingresar a las 4 de la tarde con una tarifa menor. Reducida. De 1.300 pesos creo que es, ¿no? Claro, como para poder saber de qué se trata. Nosotros ya vinimos varias veces por suerte, pero si venís con ganas, bueno, te encontrás con esta realidad. Bueno, acá nos dieron un papelito que dice: señor turista, Termas Marinas Park lamenta comunicarle que en este momento el parque ha sido cerrado por haberse completado su capacidad. Para aliviar esta situación estamos en condiciones de ofrecerle dos alternativas que esperamos le resulten interesantes. La opción 1 es adquirir ahora las entradas para ingresar a las Termas Marinas desde las 4 de la tarde a un precio de 1.745 pesos. Y la otra es adquirir hoy las entradas para venir mañana. ¿Y a un precio de? Y a un precio normal, supongo. A ver, mayores, 3.400. ¡Opa! La verdad que si pudiera venir, igual no sé si me gustaría así, tan acoplado de gente, ¿no? Capaz que conviene... No, capaz que conviene venir un fin de semana normal. Más tranquilo, este es un fin de largo y todo, claro, el clima feo también ayuda a que uno diga, bueno, venimos a las termas. Bueno, la verdad que ahora está un poquito mejor, pero tocaron días feos de turismo, digamos. Igual la gente se vino igual y le busca la vuelta para pasarla bien, obviamente. Claro, porque lo que tiene San Clemente, que tiene varias opciones, en el caso de que si está lindo tener la playa y tenés la calle principal con bastante infraestructura, con el centro comercial. Sí, tenés para pasear, comer barato. Y si no, tenés estas oportunidades también. Vas a un lugar donde ves animales que nunca viste. Como un mundo marino, claro. El espectáculo es lindo. Hay delfines, orcas, lobos marinos. La verdad que es bastante lindo el espectáculo. Y si no, tenés las termas, que podés pasar todo el día. Te podés quedar de la mañana hasta la noche. Claro. Y ambas cosas están al mismo precio, más o menos. 3.400 pesos, claro. 3.500 pesos, los mayores, ¿no? Por cada uno, claro. Y después tenés Punta Raza, que ahora vamos a volver a pasar por ahí, que queríamos mostrarles, pero no se puede pasar. Como una tormenta fuerte, está todo peligroso para pasar con la camioneta. Claro, tiene varios pasos que son vados y se inundan y bueno, la tocotona... Es peligroso, no lo queremos arriesgar. La tracción trasera es susceptible de patinar, entonces patina y se queda y no avanza, ese es un problema. Acá donde... Con tracción delantera podés... Claro, o sea, algunos se podían arriesgar. Igual vimos que iban caminando también algunos. Pues es un déficit. Pero eran 15 minutos en auto, así que caminando podés tener media hora. Y lo lindo de Punta Raza es que se puede ver la unión del mar con el río. Y la desembocadura, su salida de Bahía de San Borombón. La Bahía de San Borombón. Y hay cangrejales y mucha naturaleza, obviamente. Ah, y todos los pájaros. Que es muy bello, sí, sí, sí. Así que bueno, si vienen a San Clemente, no se van a aburrir. Hay miles de opciones, hay que venir con dinero, eso sí. Pero hay miles de opciones para hacer. Y sin dinero también, o sea, disfrutar del mar, de la costa, de la, sí, de la ciudad. Tu reposera con el termo y el mar te planta. Sí, el mar te tranquiliza y bueno, siempre es hermoso. Había gente que inclusive se metió al agua hoy, sí, con este día feo. Y bueno, la característica más importante de este fin de semana en particular es que la fiesta de la Corvina Negra, que la fueron dando de manera un poquito cortada, ¿no? Porque con la lluvia y el frío, claro, hay cosas que... Acompañó. Claro, hay cosas que pudieron hacer y otras que no. Los domingos se hace las parrillas de los pescadores. Claro, eso. Hace iba a hablar de eso. Que los domingos al mediodía. Nosotros vinimos pensando que había en otro momento, pero no. Es el domingo al mediodía, ponen las parrillas, se ponen las corvinas y la venden muy económica y riquísima. Vamos a ver si les podemos mostrar, ojalá hoy lo hagan. Si las podemos enganchar. Hola. Mañana no vale. Mira, mira. Bandera de la paz.
Bueno, acá estamos en la fiesta de la Corvina Negra, aquí donde preparan las camas o las grandes parrillas con las corvinas. Esto se hace los días domingos al mediodía, cerca del puerto. Le ponen dos diferentes tipos de salsa, esta es salsa criolla. ¿Y aquella salsa, señor, de qué es? Esa tiene... ¿Esa naranja? Zanahoria. ¿Zanahoria no, tiene? Sí. Sí, zanahoria, ajo, morrón, parecía cebolla. A la criolla, pero tiene zanahoria. Gracias. Y esta es más criolla, no tiene la zanahoria. Y también hay otro tipo de comida para el que no le gusta el pescado. Bueno, se paga primero el plato, 1.500 pesos para dos personas y luego lo retiras a las 13 horas. Ahí están los panes. ¿Eh? Y ya hay fila de gente ahí esperando para comprar. Bombón está ahí justo pagando, ahora a ver si lo ven. ¿Ah? ¿Y el chomo? ¿Qué no? 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 ¿Qué no?